Bienvenidos a una emisión más del programa A Volar. Hoy con un especial dedicado a nuestras mujeres. Por eso está hoy usted aquí, Hernán, para contarle a nuestros televidentes sobre esas mujeres valientes, inteligentes y dignas representantes de nuestra fuerza. El día de hoy queremos rendir un homenaje especial a quienes hacen parte de esas 2.700 mujeres de nuestra institución y están representadas aquí. Bienvenidos. Soy la Brigadier Mayor del Grupo Cadetes de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Ser Brigadier Mayor es todo un honor, un orgullo, porque es la máxima autoridad entre los cadetes. Para ser Brigadier Mayor debe ser un alférez que se encuentra en cuarto año, que cuente con las capacidades, cualidades, tanto académicas, militares, deportivas como personalmente. Asimismo, esta persona tiene que ser una persona íntegra, con excelencia, pero sobre todo, con amor a su patria. Ser Brigadier Mayor me ha enseñado a amar más a mi institución y como mujer demostrar que tengo las mismas capacidades que los hombres para así poder liderar a un grupo de cadetes, formarlos con principios, valores, virtudes y sobre todo con integridad para ser unos excelentes oficiales. Mi propósito es liderar a los futuros oficiales con determinación, carácter, resiliencia para que así puedan afrontar las adversidades que se nos presentan. Además de esto, poder mostrar a la institución que sentimos amor por esta, sembrarle en cada uno de los futuros oficiales ese sentido de pertenencia por la institución, quiero darle las gracias a mi Fuerza Aérea Colombiana por permitirme llegar hasta donde estoy, por darme ese voto de confianza para poder liderar a los futuros oficiales de la mejor manera, con determinación, carácter, rectitud y sobre todo, integridad. Como mujer guayú me siento orgullosa y es un honor para mí poder representar a la Fuerza Aérea Colombiana y a las mujeres guayú, a mi Fuerza Aérea Colombiana, porque ya hace parte de mí y de mi vida y de mi futuro. Y invito a todas esas mujeres de cualquier cultura a ser parte de esta hermosa comunidad, que no se queden con sus sueños estancados y que no tengan miedo de seguir adelante por ser mujer o por lo que digan las demás personas. Mi proceso de adaptación culturalmente ha sido duro. Gracias a Dios no me ha quedado grande. Estoy aquí, pues he sido recibida de buena forma. Todos me han aceptado tal cual como soy, con mis creencias y mis orígenes y mis raíces diferentes. Pero que sea diferente no quiere decir que sea discriminada ni nada por el estilo. Al contrario, he sido acogida de muy buena forma. Para mí, pues, es un orgullo como padre y a la vez me siento halagado de que sea ella la primera mujer guayú que ingrese a la Fuerza Aérea. Y eso me motiva y me da la felicidad porque sé que después de ella, todos estos jóvenes guayú que estamos aquí prestos, que estamos preparados con ganas de entrar a la Fuerza Aérea, pues se les da ese motivo para que más adelante busquen la manera de entrar, así como mi hija entró, yo sé que ellos también van a poder llegar también a la Fuerza Aérea. Pues me siento orgullosa de representar a mi cultura indígena guayú, de ser la primera mujer guayú y no la última, porque espero y aspiro que con la ayuda de Dios muchas mujeres más se inspiren para ingresar a esta hermosa fuerza. Hoy que estamos celebrando un Día Más de la Mujer, quiero destacar el trabajo y la función de las mujeres en la Escuela Militar de Aviación. Tenemos mujeres oficiales, suboficiales y personal no uniformado en todas las áreas de la Escuela Militar, formando el futuro de la Fuerza Aérea Colombiana. Tenemos oficiales destacadas, comandantes de grupo, la coronel comandante del grupo técnico encargada de todo el mantenimiento aeronáutico de la unidad aérea, la comandante del grupo académico, que lleva varios años en este cargo y que ha logrado cosas tan importantes como la acreditación en alta calidad de nuestros programas académicos.
pero también hay una mujer muy especial, la Brigadier Mayor Gómez. Está Alférez en su último año de formación, gracias a sus capacidades, entrega, profesionalismo, sacrificio y esfuerzo, ha demostrado cómo las mujeres pueden liderar todo el grupo de alféreces y cadetes, siendo ella la más destacada de todos los alféreces, mereciendo ser el primer puesto y el honorable cargo de ser la Brigadier Mayor de Escuadrón de la Escuela Militar de Aviación. Todas las mujeres en la Fuerza Aérea Colombiana ocupan todos los cargos, con todas las especialidades. Tenemos mujeres capitanes de defensa de bases que hoy cuidan la seguridad de la base y de las zonas desconcentradas de seguridad. Tenemos mujeres pilotos, instructoras, que después de un gran recorrido y con gran experiencia están formando los nuevos oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Tenemos mujeres en el área administrativa que gracias a ellas funciona toda la parte de recaudar recursos, de hacer contratos, de hacer que la base en general funcione. Las mujeres en la Fuerza Aérea Colombiana están en todos los procesos, están en todas partes, siempre demostrándonos lo capaces que son, lo necesarias que son y hasta dónde han llegado. Ellas no tienen límite, todos los cargos los ocupan y espero que el día de mañana, en un futuro muy próximo, cuando ya cumplan con los requisitos, tengamos una directora de la Escuela Militar de Aviación Mujer formando el futuro de la Fuerza Aérea Colombiana. Adrenalina y la experiencia de libertad en el cielo la viven estas mujeres. Ellas son dos valientes integrantes del equipo de paracaidismo militar en caída libre Águila de Gules y con orgullo aquí se las presentamos. Soy la capitán Bayón Arevalo Paola Andrea, de la Especialidad de Seguridad y Defensa de Bases. Actualmente me desempeño como comandante de la zona de reclutamiento número 2 de la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas de la Fuerza Aérea Colombiana. Es un plus tener 4 mujeres actualmente en el equipo. En medio de tantos hombres es como ese toque de feminidad, pero a la vez como de guerreras. Esa oportunidad que tenemos las mujeres de demostrar que somos capaces de hacer muchas cosas que nos exigen tanto una destreza física como mental y que somos capaces de hacerlo. La Fuerza Aérea Colombiana le ha permitido a la mujer o nos ha permitido a nosotras ocupar cargos al igual que el hombre. Siempre nos ha mantenido en cursos, nos ha mantenido en entrenamientos, nos ha mantenido en espacios en los cuales hace algunos años no estábamos y cada vez es como más innovadora al prestarnos a nosotros las mujeres como esas oportunidades para desempeñarnos. Iniciamos con la línea estática, luego avanzamos hacia la modalidad de caída libre, que es en la que estamos nosotros actualmente en el equipo Águila de Gules. Es un entrenamiento constante, es un entrenamiento de mes a mes, es un entrenamiento en el que no vas a estar siempre sin sentir ese miedo, esa adrenalina, siempre la vas a sentir así tengas los saltos que tengas. Es como ese apoyo también que nos dan nuestros instructores y la rigurosidad con que la Fuerza Aérea tiene sus procedimientos establecidos, inclusive en la parte del paracaidismo, para nosotros sentirnos capaces. En la puerta del avión se siente emoción, se siente adrenalina, se siente responsabilidad, porque siempre estamos en representación de la Fuerza Aérea, se siente mucha felicidad de pertenecer a la institución y a la especialidad. La Fuerza Aérea Colombiana tiene buena proyección para nosotros, tanto en cargos administrativos como en cargos operativos. Y en la especialidad tenemos una excelente proyección, ya que podemos llevar a la par lo que es la parte de la administración de los grupos de seguridad con actividades operativas, como la parte del paracaidismo, los RPs, los TEPLAS. Y la mujer está ahí siempre en esos dos roles, el operativo y el administrativo, sin ningún problema. El mensaje que les doy a aquellas que están iniciando la carrera militar, esta hermosa carrera en la Fuerza Aérea, es que se preparen, que entrenen, que seamos conscientes de los tiempos que tenemos nosotros como mujeres en estas carreras y que nosotros tenemos que siempre prepararnos para estar siempre al igual que los hombres en las mismas condiciones,
que todo es posible. Por más retos y exigencia física o mental que haya, las mujeres somos capaces de estar al igual que los hombres en espacios como nos lo ha dado la oportunidad la Fuerza Aérea y como lo hemos demostrado nosotros en el equipo. Get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, switches how you see things, realize something. Soy la Teniente Corredor Guerrero Elizabeth, de la Especialidad de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas. En la actualidad me desempeño como comandante de Escuadrón de Defensa en el Grupo de Seguridad y Defensa número 15. La Especialidad de Seguridad y Defensa de Bases tenemos varias capacidades como es recuperación de personal, tenemos el paracaidismo militar y pues influimos en la sociedad, tanto en la parte operativa y también como la parte social en las demostraciones que hacemos. Pertenecer a la Especialidad de Seguridad y Defensa de Bases es un reto de pronto para una mujer, ya que se influye mucho la parte mental, la parte física y el trato con el personal de hombres. La diferencia de pronto que resalta la mujer en el equipo Águila de Gules es la valentía con que una mujer toma esa decisión para poderse arrojar del avión, poder saltar, y que muchas veces hay hombres de que le temen a esto. Y muchas mujeres pues hemos tenido el valor de saltar. Bueno, cuando uno estaba parado en el borde de la rampa del avión, siempre hay un pequeño miedo, pero el orgullo y una gran alegría por poder saltar, ya que es el anhelo de mucha gente que quisiera tener esta capacidad. Bueno, los retos o las dificultades que se presenten en la Especialidad de Seguridad y Defensa de Bases las superamos con el entrenamiento, la capacitación y trabajar día a día con el personal de soldados. Soy una mujer guerrera, soy humilde y soy una persona consciente. Me defino como una mujer sencilla, honesta y trabajadora. Después de ver a estas mujeres surcando los cielos colombianos, nos trasladamos hasta la República Centroafricana con una invitada muy especial. Ella es la capitán Jennifer Bernal. Bienvenida y cuéntenos cómo ha vivido su experiencia allí como observador militar y cuál es su misión principal. Me siento muy agradecida de esta experiencia, sobre todo porque mi fuerza y todas las personas que estuvieron detrás de esto me enviaron el mejor entrenamiento predespliegue que yo he podido tener hasta el momento. Como oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, ¿de qué manera cree que las mujeres han avanzado dentro de la institución? Yo soy una muestra viva de que las mujeres hemos evolucionado no solamente al interior de la Fuerza Aérea, sino en muchos otros niveles. El hecho de que la Fuerza Aérea haya querido dar un primer paso enviando mujeres aquí, pues para mí es un motivo de orgullo bien importante. Cada vez vamos incursionando un poco más. Cada vez podemos demostrar que podemos hacer las mismas cosas que hacen los hombres, obviamente a través de un rol muy diferente. ¿Cuál fue su mayor motivación o qué la llevó a estar allí cumpliendo esta misión? Las tres cosas que me trajeron aquí fueron la disciplina, la curiosidad o la pasión por el aprendizaje, siempre tener un deseo de aprender algo nuevo, y el optimismo. Definitivamente es una experiencia interesante. Ahora, finalmente, ¿cuál es ese mensaje que le deja a las mujeres, a esas cadetes, a esas alumnas que la están viendo y que quieren seguir su camino? A las mujeres, cadetes, alumnas y todas las mujeres que integran la Fuerza Aérea, quiero dejarles un mensaje sobre todo de que los sueños se pueden cumplir.
Este es uno de los mejores sueños que me he trazado. Me siento muy satisfecha de estar aquí, muy feliz y muy orgullosa sobre todo de poder contribuir de alguna forma a la República Centroafricana, a las Naciones Unidas y representar a mi país y a la Fuerza Aérea. Estas mujeres superpoderosas son solo una muestra del compromiso y la integridad de quienes orgullosamente portan el uniforme de nuestra institución. Son arriesgadas, luchadoras, fuertes, son oficiales y suboficiales, son mujeres de su Fuerza Aérea Colombiana. Bueno, mi historia dentro de la vida militar inicia en el año 1999, cuando tomé la decisión de ingresar a la Fuerza Aérea, porque desde pequeña siempre tuve la ilusión de volar, pero más que volar, quería ayudar a las personas. Dentro de la institución he tenido la oportunidad de volar, de continuar o de seguir una carrera que está estipulada por la institución, donde inicia volando aeronaves pequeñas, aeronaves medianas, para por último poder llegar a las aeronaves pesadas como es el C-130 Hércules. Me siento supremamente orgullosa, supremamente satisfecha de haber sido en agosto del año pasado, haber podido tener mi vuelo solo y poderme desempeñar como comandante de la aeronave C-130 Hércules, que es una aeronave que realmente cuenta con muchas capacidades. Podemos volar en EVG, hacemos transporte de pasajeros y carga, realizamos operaciones especiales, realizamos traslados aeromédicos masivos, tiene una capacidad de carga de 15 toneladas, es una aeronave que realmente ayuda, lleva esperanza y lleva alegría a los colombianos en diferentes partes del país o sus lugares alejados donde realmente no puede entrar otro tipo de aeronaves, sino las de la Fuerza Aérea Colombiana. Bueno, la evolución de la mujer dentro de la Fuerza Aérea Colombiana se ha venido desarrollando de una forma positiva. Desde hace muchos años, cuando ingresaron las primeras mujeres del cuerpo administrativo y que en este momento, o que ya hace mucho tiempo, vienen desempeñando cargos altos dentro de la institución. En 1997 ingresan las primeras mujeres de escuela y es ahí donde ellas llevan una trayectoria, empiezan a hacer su carrera con responsabilidad, compromiso, con transparencia. Yo me identifico con tres palabras que serían honestidad, buen juicio y transparencia. Me identifico con estas tres palabras porque considero que soy una mujer que tengo coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Mi Fuerza Aérea Colombiana, para el alto mando, es muy importante resaltar la labor que cumplimos las mujeres en cualquiera de los cargos de la institución. El mensaje que tengo para todas las mujeres que quieren hacer parte de su Fuerza Aérea Colombiana es que con disciplina, carácter, dedicación, compromiso y responsabilidad, efectivamente se cumplen los sueños. Como comandante del Comando Aéreo de Transporte Militar, me siento realmente muy orgulloso de todas las mujeres que trabajan bajo mi comando, porque ellas son ejemplo de humanidad, de disciplina y de integridad. Y puedo colocar como ejemplo a la señora Teniente Coronel Silvana Díaz, que lleva bajo la responsabilidad de ella todo el transporte estratégico de la fuerza como piloto de C-130 Hércules. En estos momentos, ella puede representar la esperanza de los colombianos desde el Comando Aéreo de Transporte Militar. Le agradezco a cada una de las mujeres que trabajan en este Comando Aéreo para llevarle la felicidad a todos los colombianos a lo largo y ancho del país. Ingresé a los 24 años de edad, ingresé a una de las especialidades más bonitas que tiene esta institución, que es Seguridad y Defensa de Bases. Durante este tiempo en la institución, que ya son casi 10 años, siempre me he desempeñado en la formación con el personal de soldados y hace 2 años me vengo desempeñando en la formación con el personal de alumnos, en el cargo de instructora básica militar como comandante de elemento. He tenido la oportunidad de capacitarme en el curso de contraguerrilla, que es un curso de combate. Este curso nos enseña a manejar las emociones, a manejar el estrés. La exigencia física es alta, pero todo hace parte del desarrollo de destrezas para poder afrontar el diario vivir y la manera como debemos reaccionar ante una situación adversa a la cual podemos estar enfrentados en cualquier momento. Bueno, entonces en nuestra institución es muy importante que en esta
en este inicio de formación militar existan mujeres instructoras para que brindemos este liderazgo y este equilibrio que nos permite sacar adelante todos nuestros proyectos. Tanto hombres como mujeres somos capaces de afrontar los retos que nos brinda la vida y sobre todo esta vida militar en la cual debemos estar formados de carácter y valentía para el desarrollo de todas nuestras operaciones para la defensa y soberanía de nuestro país. La posición de la mujer dentro de la Fuerza Aérea Colombiana y dentro de las fuerzas militares no es sencilla, porque como mujeres tenemos que cumplir en diferentes espacios y en diferentes ámbitos. Pero gracias a nuestras destrezas, a la capacidad que tenemos de ejecutar varias acciones al mismo tiempo, hemos venido desarrollando un muy buen trabajo, el cual nos ha permitido incursionar cada vez en el mundo laboral, en la sociedad. Bueno, la técnico tercero Ingrid Rodríguez es una persona ejemplar. Es dedicada en todas sus labores administrativas, profesionales, con el fin de brindar la mejor instrucción a cada uno de los hombres y mujeres que tiene a su mando. Se han basado en la homologación, en la unificación de todos los procesos con el fin de dar los mejores resultados y así poder sacar el mejor suboficial. Bueno, primero tenemos que romper ese paradigma de que la mujer es el sexo débil, porque no lo es. Las mujeres aquí funcionan al igual que cualquiera de los hombres en la formación militar. Las tenemos para todos los casos. Hacen trabajos físicos, hacen trabajos administrativos y patrullajes. La mayor motivación de todo uniformado es su familia, porque sabemos que siempre hay alguien que nos espera en casa y sabemos que luchamos por un país mejor porque es el país que le quedan a nuestros hijos y a nuestras generaciones. El consejo que le doy a las mujeres en general, las mujeres por el simple hecho de ser mujer ya somos especiales, ya somos capaces de todo, ya somos unas ganadoras, unas luchadoras y lo hemos venido demostrando a través de la historia y cada vez ganamos más terrenos, incursionamos más y lo hacemos mucho mejor. Entonces, creamos eso, creamos en nosotras, luchemos por eso y demostremos. Nos sentimos orgullosos de ustedes, mujeres. ¡Feliz día! Un saludo muy especial para todas las mujeres de mi Fuerza Aérea Colombiana. En este día les deseo mil bendiciones a todas las mujeres de la Fuerza Aérea Colombiana. Ustedes son un motivo de orgullo para nuestra Fuerza Aérea Colombiana. ¡Feliz día, mujeres! Muchas felicitaciones a todas las mujeres que nos acompañan y trabajan con nosotros hombro a hombro día a día. ¡Feliz día para todas! Hemos llegado al final de este especial dedicado a todas las mujeres que día a día trabajan para que este sea un mejor país. Desde sus especialidades, cada una aporta al desarrollo de la fuerza y, por supuesto, del país. Felicitaciones a todas. Así, reconociendo su noble misión y exaltando su labor, nos despedimos. Recuerden seguir nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Déjenos sus comentarios y cuéntenos qué temas les gustaría conocer. Así se van las estrellas.